Hola, hola, ¿cómo están? Hoy nos ha tocado, junto a Mario Kempes, transmitirles este partido desde el Coliseo Malfonso Pérez, el estadio del Gran Getafe. Falta señalada por el árbitro, momento para dejar su sello. ¡Uy! Ahora queda percibido, la próxima lo echan. Es una lástima porque es un gran jugador. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Esa pelota es buena, cuidado. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Atacan por los costados. Ese buen centro. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Reyes. Hay peligro en el pase, ojo. Atento, es que va a meter el balón al área. Ahí va este equipo tocando. Saben que tocando el rival no tiene la pelota. Ellos controlan el partido. La pelota manda el partido. Ahí lo tienen. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Aplausos, señores, brillante asistencia, dejan solo. ¡Toma el zapatazo! Se ha cruzado y el disparo no pasa. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Esa pelota ha salido al lateral. Pase bastante peligroso. Es bueno el balón detrás. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Qué buena forma de detener este ataque. No tuvo pena levantar la pelota y reventarla para el lateral. Fíjate, Fernando, cómo reclama el público el penal. ¡Qué bien! ¡Qué entrada! ¡Qué excelente jugada! Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal.
Esta puede ser buena. Atentos, que busque el área. Ojo con este pase, y ahora... John, qué cerca que se ha ido. No tuvo tiempo de pensar, lo apretaron los defensas, se apuró y la tiró afuera. Buena recuperación en zona de peligro. ¡Iraizos! Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. Atentos que se viene tiro libre. Turner. Puede meter el centro. Buen corte, justo a tiempo. Se logra meter por la banda. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Está intentando por el costado. ¿Será que se...? Ahí está, y se adelantan. Acaba de evitar el gol. ¡Iraizo! ¡Gol! Un golazo de verdad, una maravillosa ejecución de la presión al contrario. Cometieron el error y se lo dejaron servidito. Y han perdido la pelota ahora. Gutiérrez. Reyes. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Jugada desperdiciada. Rechaza la pelota. Reyes. Gutiérrez. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Va a jugar por el costado. Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. Se viene el tiro de esquina. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Cuidado que puede terminar en gol. Se viene bien pegadito a la raya. Gran pase, puede ser. Es buena la pelota atrás. Cubre bien esa pelota. Ahí va la pelota en el área. Mandado la pelota lejos de su área. Esa pelota es buena, cuidado. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0. Concluida la primera parte, Marito. Parejito en todo. Este partido creo que en el segundo... Se viene el complemento del partido.
Vamos, señor árbitro, que la gente quiere ver fútbol y nosotros también. Gutiérrez. Reyes. Iraizos. Interceptando el pase. Turner. Esa pelota que va por la banda. Estaba pidiendo por apoyo, si ahí los tiene. Hay peligro en el pase, ojo. Va tras el centro y bueno, se cruza bien para tapar la pelota. ¡Buen disparo! ¡Está! ¡Vaya sorpresa! Se metieron de nuevo en el partido. Este, Fernando, no es el equipo que puede llegar a salir campeón ni el equipo favorito. Pero hoy han luchado y han conseguido el empate. ¡Llegado la banda! Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Gutiérrez. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Y ahí sigue con la precisión en los pases uno tras otro. John se ha cruzado y el disparo no... le saca pintura al travesaño. Cuidado que se quite un posible contraataque. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Llega muy bien a reventarla. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Enamorando con su fútbol. No falla un pase. Gutiérrez. Ahí va la pelota y pinta bien. Balón interceptado. No ha completado la jugada. Frustrado. Baja el delantero para recuperar la pelota. Al menos intentarlo. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Ahí se viene y si se anima lo clava. Limpio, limpito para robar el balón. Va a jugar por el costado. Iraizos. Ojo que la va a levantar al área. Pase bastante peligroso. Fácil recuperación del balón. Reyes. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. ¿Será que se viene el gol ahora? John. ¿Me podéis explicar cómo se puede rematar tan mal, espantoso como lo acaba de hacer? Yo no tengo ni idea de cómo poder explicar una jugada que tendrías que estar cantándola como gol. Guarda que viene el centro. Y así le pega la pelota. Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal, pero esa pelota de volea se fue muy arriba. Buena pelota entre líneas, hay chance. Marito, ponete los cortos sin señales, este muchacho, ¿cómo se define? Que yo baje en señales, vos estás loco. No puedo ni caminar, pero ese mano a mano no se podía perder. Jueguen por el carril de afuera. Ahí va la pelota en el área. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Gutiérrez. Puedes entrar. Iraizos. Con esto se adelantan. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Le están achicando los espacios. No puede salir. Atacan por los costados. Esta es una entrada salvadora.
10 minutos para que se termine el partido. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Ahí se viene el centro. Cuidado con esto, puede ser. Le está intentando por el costado. Esto puede terminar en gol. Esa pelota es buena, cuidado. Gran pase, puede ser. Gran trabajo defensivo. Solo le queda el arquero. Recupera la pelota de manera magistral. Y si no, penal, ¿eh? ¡Qué partidito que estamos viendo, por favor! Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. Ya solo 3 minutos le están quedando al partido. Hay peligro en el pase, ojo. Lateral, insisto, entra al área, hay peligro. Balón interceptado, no ha completado la jugada. El árbitro central adiciona 2 minutos más. Tienen la bocha y se van volando. Ahí están buscando aprovechar la ocasión. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Hermosa asistencia y peligro. ¿Será que se viene el gol ahora? Yeah.
¿Qué tal, amigos? Un placer saludarles. Y qué postal maravillosa que nos regala el fútbol en este municipal de Ipurúa, con las magníficas montañas de fondo, con Marito Kempes al lado, listos para vivir un partidazo de fútbol. La pelota que se pone en movimiento. Esto ya comienza. Me imagino, Fernando, que tenemos por delante un partido que puede llegar a ser espectacular. Lo están presionando cerca del área. Pase bastante peligroso. Atento que se viene. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Buena pelota regalada. Tapa bien el balón. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Buena pelota por la banda. Ahí va la pelota en el área. A continuación el lateral. Muy buena recuperación de pelota. Buena entrada. ¡Tira eso! ¡Grandiosa esta jugada! La vamos a ver después del partido otra vez. Importantísimo. Fácil recuperación del balón. Esa pelota va al costado. Gran centro. Se metió justo a tiempo. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Hernández. Esa pelota es buena. Cuidado. Mete bien la pierna. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Esta lleva peligro. Ramos. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. ¡Gol! El resultado de ir a apurar arriba. Al contrario, logran recuperar la pelota cerca del área y así lo transforman en gol. Entretenido hasta ahora. 1-0 estamos. Buena pelota entre líneas. Hay chance. La pelota que va a ras de césped. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el centro. Reyes. Una dura entrada. Esta va a ser para Roja. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Rubio. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Gutiérrez. Puede ser. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Esa pelota se va por el costado. Hay lateral. Se viene acercando. Está bien parado para el centro del área. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problema. Rubio. Ahí se viene y lo va a tener. Hernández. Ha recuperado.
¿Y si desde ahí lo clava? Pregunto nada más. ¿Y si lo clava desde ahí? Lindo tiro libre, Fernando, para el empate. A ver si lo aprovecha. Pase corto. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Que levante la pelota ahora. Perdieron la pelota. Esa pelota ha salido al lateral. Y saca la pelota hasta el otro costado. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Y con elegancia revienta la pelota. Sigue sin parar, gana terreno. Y ahí la tiene, no la pierde, una maravilla. Gran centro. Era un gol cantado, pero el arquero estuvo formidable. Quiso el árbitro, dejó seguir, no pitó la falta. Ahí la tiene todavía, puede venir al centro. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Rechazo que le está cayendo al otro equipo. Era buena, fallaron en lo más importante. No le queda otra, ¿eh? Hay que seguir intentándolo. John. Muy buena la entrada y la pelota es suya. Interceptando el pase. Reyes. Hay peligro en el pase, ojo. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Le están sumando 2 minutos de agregado. Hernández. ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara, gol! ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Y la pizarra por ahora 1-1. Fin del primer tiempo y por los cánticos del hinchada local me parece que no le están cantando ninguna canción de amor al árbitro. Esa tarjeta roja que sacó el árbitro ha enfadado mucho, mucho a la hinchada, pero señores, quedan 45 minutos todavía por delante. Se mueve la pelota, esta segunda mitad arranca, a ver si hay ganador en esto. Regalado el balón. Cuidado que puede terminar en gol. Reyes. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Y en cualquier momento mandan a llamar a este equipo de la universidad para que decante. ¡Fue bueno el tiro! Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos.
Gutiérrez. Fácil recuperación del balón. Anda y ve, la pelota te está esperando. Anda y ve. Padoín. Pase bastante peligroso. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Reyes. Ahí tiene a uno al lado. Ahí va la pelota en el área. John, qué cerca que se ha ido. No tuvo tiempo de pensar, lo apretaron los defensas, se apuró y la tiró afuera. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Gutiérrez. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Ojo con este pase! Y ahora, ¡tira eso! ¡Gol! Un gol que muchos estaban esperando. Ahora por delante, ¿sabrán aguantar el resultado? Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Llega cortando bien y recupera. Reyes. Se viene la presión del rival, ojo. Santos. Va a reponer la pelota desde el costado. Corta bien esa pelota. Y ahí le queda la pelota y sigue el peligro. Y le pega con un tubo. ¡Gol! Ahí está la muestra del verdadero trabajo en equipo. Obligaron al rival al error y lo pagaron caro. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Esta puede ser buena. Santos. Gran pase, puede ser. Aleja la pelota de su portería. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Pésima ejecución en el traslado y el balón que se va. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Hay peligro en el pase, ojo. Esa pelota es buena, cuidado. Transporta el balón. Gran centro. Insisten en romperlo, pero el empate persiste. Muy buena recuperación de pelota, buena entrada. Problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Es un artista con la pelota. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Este empate no le gusta a nadie, menos a la afición. Pase bastante peligroso. Llegó la bocha al área y la rechazan.
Hernández. Por eso lo tienen este defensa ahí atrás. Bárbaro para cortar. Este es un partido maravilloso que vale el precio de la entrada. Pero menos mal, la regalaron, Marito. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Esto puede terminar en gol. ¿Será que se viene el gol ahora? Es buena la pelota, pero ahora cómo se saca de encima al rival. ¿Será que este tiro de esquina le gana el partido? El córner que llega al área. Pelota que se va desviada, vaya, si estemos cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. El cartelín, fuerte puñetazo del arquero al balón. No me voy a poner el traje de médico, pero esto a mí me parece que es de garro. No creo que tengan más tiempo. Si lo clavan, lo ganan. Es bueno lo del arquero, sigue el juego. Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. Se viene el silbato del árbitro. Emociones por todos lados. Vamos al alargue. Igualados todos después del tiempo regular, nos vamos a los tiempos extra. Habrá suficiente en el tanque. Corta bien esa pelota. Bandera levantada, no había dudas. Desde acá se veía clarísimo, fuera de juego. Vaya partido que está teniendo, no hay pelota que lo supere. Tiene una autopista por el lateral. Interceptando el pase. A darle la pelota. Formidable la copa. Como decía Elenio Herrera, ¿no, Marito? Con 10 se juega mejor, ya lo están ganando. Sí, señor, y qué bien que lo están haciendo, porque realmente el esfuerzo es muy grande, pero el premio puede ser mayor. Una pelota regalada. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Se queda con la pelota el rival. Gutiérrez. John. Yo creo que están a unos 4 o 5 toques más de que esto se convierta en una vergüenza para el rival. Desde ahí el centro. A la pelota larga y parece que va a llegar. Gran pase, puede ser. Hernández. Gol para marcar una diferencia que define todo. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Díganle a mamá que en 2 minutos están ahí cenando con ella. Gran servicio pegado a la banda. Es un genio pasando la pelota.
ahí se le fue la bocha. Así termina la primera parte de la prórroga. Quedan 15 minutos de mucha emoción. Este partido le están quedando 15 minutos nada más. La verdad, Fernando, te lo digo, estamos viendo un gran partido y muy exigente. No consigue robar el balón y será lateral. Han regalado la posesión. Le ha dejado la pelota justita al rival. Pase bastante peligroso. El árbitro que decide marcar penal y no hay dudas. ¡Gol! Lo hizo desde el punto penal. Ha llegado una canastada de goles. Regalado el balón. Esto puede terminar en gol. ¡El disparo! Y ahí lo tienen, una buena compañía de seguro para este equipo. Y ahora solo quedan 7 minutos en el reloj. Llega cortando bien y recupera. Lo llegaron a apurar ahí en su propio campo. 5 minutos más por jugar en este alargue. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Ahí va la pelota en el área. Oportuna intervención levantando el balón. Vaya momento que vive el estadio, Mario. Las gradas no paran de saltar. Lo que le queda al encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este hermosa asistencia y peligro. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. ¿Será que se viene el gol ahora? Esa pelota es buena, cuidado. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se asoma y la declara.
Oh, now, you gotta know now.
Hola a todos, ¿cómo les va? Esperando que anden muy bien. Les saluda Fernando Palomo, al lado de Mario Kempes en el Municipal de Ipurúa. Supera la marca, queda frente al arco. ¡Gol! Señores, por algo está en el equipo, pero está en el banco. El entrenador lo hace entrar y marca. Espectacular. Y es que seguimos con el partido 1-0. Corta bien esa pelota. Y ahora que quiere meterse por la banda. Hay peligro en el pase, ojo. Ya está bien parado, pero ahí está y puede ser. Era buena la definición, muy cerca estaba. La pelota iba donde él quería. Lástima que se desvió en el último momento. Uy, qué mal pase dio. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Gran pase puede ser. Y le pega con un tubo. ¡Buste! Lateral. Ahora hay lateral. Con este pase y ahora pelota que llega al área pero sale y se escapa de la zona de peligro. Esa pelota no es más de ellos. Estaba pidiendo por apoyos y ahí los tiene. Cuidado con esto y puede ser. Ese chimbomba que es fácil en las manos del arco. Ahí le llega la pelota y también la marca. Controla bien la pelota. Pase bastante peligroso. ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! ¡Qué forma de hacer que las cosas se vean fáciles, Marito! Es que a veces no hay que pegarle fuerte, sino pegarle allá donde el arquero no llega. Y con esto la pizarra 2-0. Ahí va la pelota en el área. Manda lejos este balón alejando el peligro de su área y saque de mano. La tiene pegadita a la raya. ¡Buen disparo! Vaya oportunidad que se acaba de perder. Esa pelota es buena, cuidado. Esto puede terminar en gol. ¡Santos! ¡Impresionante lo que acabo de salvar! ¿Será que se viene el gol ahora? Una pelota regalada. Enorme la categoría detrás de esa pelota. ¡Ojo con esta! ¡Viene! ¡Ahí está! Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo que hicieron hasta acá llegó. Se alejan cada vez más, 3-0 de momento. Buena, quédese con la noche en más.
Santos. Buen tacto, maestro. Se le fue la bocha. Cuidado que puede terminar en gol. A ver en qué termina esto. Relampagueante actuación del arquero. La verdad que la reacción de este arquero ha sido fenomenal, ¿eh? Una entrada efectiva. A continuación el lateral. Si puede ser, qué buen servicio, lo deja de cara a gol. ¡Gol! ¡Atento que todavía puede! Y por ahora el marcador 3-1. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Ay, no, papá! ¡Si no! Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ahí se viene y si se anima lo clava. Santos. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Llega cortando bien y recupera. Pase bastante peligroso. Ahí va la pelota y pinta bien. Era. ¡Y entra! ¡Gol! Se va a llevar la pelota a su casa. Convirtió goles para todos los gustos. Así como va este partido, muchachos, yo no sé si quieren seguir jugando lo que queda. ¡Ahí está! ¡Ahí puede ser! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! John, pelota que se va a desviar a la valla, se estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Y ahora el córner corto que busca compañero. Termina el primer tiempo y el marcador es una sorpresa para todos. Hay una sola historia por contar en este partido y es que solo un equipo se ha aparecido sobre la cancha con la intención de ir a ganarlo. Y es justamente quien está en ventaja. Ante esto... Ha llegado el momento de comenzar la segunda parte en Ipurúa. Santos. Esa pelota es buena, cuidado. ¡Tira eso! ¡Pegó en el travesaño! Lo llegaron a apurar ahí en su propio campo. ¿Cómo regalan una pelota así, por favor?
Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Bien abierto. Sigue adelante, buena conducción. Cuidado que puede terminar en gol. ¡Tira eso! Están siendo muy superiores, por mucho que esta no haya querido entrar. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Va a reponer la pelota desde el costado. John. Ojo, por fuera, son peligrosos. Esto puede terminar en gol. Ahí se viene y lo va a tener. Iraizos. ¿Será que se viene el gol ahora? Gran pase, puede ser. Ahí va la pelota en el área. Se fue por centímetros arriba del arquero. Se lo merecía Fernando, pero no tuvo suerte. Le queda todavía media hora al compromiso. Pase, tiene una. ¡Qué arquero, por favor! Acaba de tapar un mano a mano complicadísimo. Se viene el tiro de esquina al área. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Han regalado la posesión. A ver en qué termina esta contra. Hay peligro en el pase, ojo. Sin problemas para llegar a esa pelota. Pase bastante peligroso. ¡Uy, qué mal pase dio! ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Partió demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Ahí van buscando el costado. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Ahí cuenta con apoyo. Cuidado con esto y puede ser. Ahí se le fue la bocha. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Qué manera de atajar el balón! Tiro de esquina justo al... rechazando de puños. ¡Córner enorme, remate, gran vuelo de la bocha! Cuando uno entra a los córner o la pelota parada a veces brinda. Y vaya si rindió y qué golazo. ¿Querían goles? Bueno, este partido les está dando goles de sobra. Esta puede ser buena. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¿Quiere pegarle? Bien salvado el balón. Córner al corazón del área. El pase al palo lejano. Y el portero que la manda arriba del arco. Hay un tiro de esquina ahora para intentar ampliar el marcador. ¿Será que se viene el gol ahora? Se ha cruzado en la línea del disparo. Ahí se viene otro córner. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera.
Era buena la intención, pero les cortan el balón. Y llegó la pelota y no le costó mucho. Este equipo está contando con el apoyo de su público para... A la pelota larga y parece que va a llegar. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Entrega fácil, balón al pie del compañero, desesperando al rival. El que asuma más riesgo se queda con el partido, le quedan pocos minutos. Ahí se viene y lo va a tener. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el centro. Esto puede terminar un gol. Maravilloso lo que acaba de sacar el arquero. Esos reflejos que acaba de mostrar el arquero son impresionantes. Es buena esa pelota. Se le está escapando la posibilidad de marcar. Es increíble lo que ha venido a fallar. Y no es normal, ¿eh? No es normal que falle y de esa manera tan estrepitosa. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Han regalado la posesión. Cuidado con esto y puede ser. Santos. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Ojo con este pase y ahora se cruza para taparlo. 3 minutos más le está sumando el árbitro. Fácil recuperación del balón. Y ahora es pelota de ellos. Sigue ganando terreno con la pelota. Y bueno, parando, hay que decirlo, pero muy mal. Se ha terminado este partido, señoras y señores. El árbitro señala el final. Vaya partidos que ha jugado este muchacho. Hoy ha salido como el chico de la portada. Definitivamente un encuentro memorable. ¿Cómo no va?